El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 10 de febrero, conoceremos la vida de la hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa en Occidente, Santa Escolástica. Nació el año 480 en Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en el Monte Casino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo, San Benito no iba a visitar a Escolástica, sino una vez cada año, pues él era muy mortificado en hacer visitas. El día de la visita lo pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de la santa, fue su hermano a visitarla y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara allí aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios. Entonces ella juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento y la santa le dijo emocionada ves hermano te rogué a ti y no quisiste hacerme caso le rogué a Dios y él sí atendió mi petición y pasaron toda la noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna Benito volvió a su convento de Monte Casino y a los tres días al asomarse a la ventana de su celda vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana, que viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a uno de sus monjes a que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que se había preparado para él mismo. Pocos días después, murió también el santo. Así estos dos hermanos, que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente, Quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantan eternamente las alabanzas de Dios en el cielo. Dice San Benito, el trabajo ofrecido por Dios es una gran oración.